tal gente de YouTube, está la Master Top con nuevo video. Y en esta ocasión estamos en el primer episodio de la serie del mundial. Sí, chicos, hoy comenzamos la serie del mundial ya con la actualización del parche del Pro Evo. Y pues bueno, hoy vamos a comenzar y vamos a jugar el mundial y vamos a simularlo con la selección Colombia, con la selección de mi país. Pues lo quise hacer así porque mi canal de YouTube, la mayoría de gente que me ve es colombiana. Así que lo voy a hacer con la selección Colombia. Así que vamos a comenzar rapidísimo. Vamos a comenzar el mundial. Vamos a irnos a Copa, nuevo juego. Y vamos a coger el mundial que está aquí. Muy bien, aquí está el mundial. Y vamos a ver, solo partido importante. 10 minutos, destacado. Fatiga acumulada. No sé, creo que sí. Sí, para que sea lesión, para que sea más realista. Válido, no. Y listo, aquí está. Así que chicos, ahora toca elegir los equipos. Vamos a poner la, vamos a poner las tablas de la tabla de los grupos de la del mundial, del mundial real. Así que chicos, voy a hacer un pequeño corte y ya vuelvo. Y bueno chicos, ya están aquí, ya armé los grupos del mundial. Como podemos ver, estamos en el último grupo con Polonia, Senegal y Japón. Así que chicos, vamos a comenzar ya este mundial. Vamos a ir a continuar, vamos a dar ok. Y aquí sale una pequeña intro del mundial. Muy bien, Copa Mundial de la FIFA 2018. Y acá dice, participan 32 selecciones nacionales, 8 grupos, todos contra todos. Los dos primeros equipos de cada grupo se clasifican para el torneo final, o sea, para la siguiente ronda. Y pues bueno, vamos a ver el primer partido. Sí chicos, hoy vamos a jugar el primer partido de fase de grupos. Y en el siguiente episodio vamos a jugar los dos partidos restantes de fase de grupo. Así que hoy vamos a jugar el primer partido, que es contra... Vamos a ver que sí, que es contra la selección de Japón. Y bueno, vamos a ver si podemos ganarle a esta selección de Japón, que no va a estar nada fácil. Primero que todo, no vean los nombres de las selecciones, porque ese es un problema que tengo con el PSI Editor, que me cambia los nombres de las selecciones, solamente las selecciones. No sé qué pasa ahí, pero de resto todo está bien. Así que chicos, ve dejando tu like, no olvides suscribirte, que es importante para crecer el canal, y comparte este video para que más gente vea esta serie, esta nueva serie. Que apoyen chicos, apoyenla demasiado para traer los videos lo más rápido posible. Si lo apoyan demasiado, al día siguiente ya tendrán el próximo episodio. Así que chicos, vamos para el partido. Y bueno chicos, comienza el partido frente a la selección de Japón. Ojo que la lleva Jimmy Chará. Vamos a ver si podemos ganar este partido. Y bueno chicos, no olvides dejar tu like. Ojo, no olvides dejar tu like para subir el próximo episodio rápido. Si veo mucho apoyo, lo subo mañana. Subo el siguiente episodio, lo subo mañana. Ojo que la lleva Jerry Mina. Uy, la pierde Jerry Mina. Ojo que se complica un poquito Jerry Mina. Se complica. Ojo, ahí está Jerry Mina que la saca. No hay nadie, no está Fabra, se complica un poquito Jerry Mina. Acá la toca para Yuto, ahí está, la gana muy bien Abel Aguilar. Sale Santiago Arias, ojo, la regala para Yamaguchi. Yamaguchi que le pega, en el palo. Uy, en el palo chicos. Uy, nos hemos salvado, ojo que no saca de peligro Bausami. Toca para Sakai. Ojo que la va a centrar Sakai. La centra, a Ospina. La saca Ospina con los puños. Ahí está, gana Chará, bien Chará. Ojo. Ojo a Santiago Arias, Santiago Arias llega, Santiago, uy no llega. Ojo que va Usami, Usami que le pega. Uy, muy alto ese tiro. Ojo que está llegando el equipo de Japón. Se puede ir venir Chará, se puede venir la primero. Chará que se mete, Chará que se lo da a Muriel. Muriel que le pega. ¡Uy! ¡Gol! Gol de Muriel, señores y señores. Hacemos el 1-0 para Colombia, minuto 20 chicos. Mateo Uribe, Uribe que toca para
Uriel el segundo, en el palo, pega en el palo, chicos, casi el segundo gol de Colombia. Colombia, sale Colombia, ojo con James, Falcao que la gana, ojo que Falcao que la gana, se puede venir el segundo, Muriel, gol de Muriel, señores, gol de Muriel, doblete para el colombiano que hace el 2-0 para Japón, para Colombia. Pinche pendejo. Ok, va James que le pega de ahí. James. ¡Oh, en el palo! ¡En el palo! Y se acaba el primer tiempo, chicos. Se acaba el primer tiempo. Vamos ganando 2-0. Y vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Y bueno, chicos, arranca el segundo tiempo. Vamos ganando 2-0 frente a la selección de Japón. Y ojo que la roba Falcao otra vez. Y se puede venir. Falcao que le pega. ¡Gol! Y bueno, chicos, aquí está el golazo de Falcao. Qué golazo de pierna zurda. Se la mandó al otro lado al arquero. Qué golazo. El arquero no pudo hacer nada. Y hacemos el 3-0, minuto 46, a la selección de Japón. A ver, Aguilar. Ahí está. Muy bien, Aguilar. La saca Aguilar. Oh, no. Uy. Nos salvamos. Ahora quería hacer el cuarto, Falcao, elimina. Falcao que le pega, y la tapa el arquero, chicos. Un minuto de reposición, se va a acabar este partido. Gana la selección de Colombia 3-0. Y se acaba el partido, chicos. Hemos ganado 3-0 en el partido inaugural de este grupo. Pero bueno, en el partido inaugural de nosotros, de la selección Colombia, hemos ganado 3-0. Y ahora a continuación vamos a ver la tabla. Y bueno, chicos, como podemos ver, esta es la tabla del grupo. Nosotros estamos de primero con 3 puntos, al igual que Senegal, que le ganó 2-1 a la selección de Polonia. Ojo que se mete Senegal en la fase, en la siguiente ronda, ojo. Y en clasificación de goles va Muriel con 2 goles, al igual que Mario Gómez. Y Falcao que tiene 1, y el resto tiene 1 también igual. Así que, chicos, este fue el primer episodio de la serie del Mundial. Espero les haya gustado muchísimo. Y ya saben, si veo bastante apoyo, bastante like en este video, subiré el próximo episodio mañana. Así que, chicos, estén pendientes. Espero les haya gustado muchísimo el video. Ya sabes, deja tu like, comparte este video para que más gente me vea. Suscríbete, que es importante. No olvides seguirme en mis redes sociales, que te dan aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en otro episodio. Chao, chao.